te conozco lo suficiente para decir, todos somos Brígida, ¿no? Todos somos Brígida, Vicente, público consentidor sin censura. Yo, mira, quiero hacerte esta pregunta a ti y quiero hacer la pregunta al público consentidor de Sin Censura que nos ve, que nos escucha, que está aquí con nosotros. Hay algo que planteó hace muchos años aquí el presidente Barack Obama, acá en Estados Unidos. Planteó que siendo jovencito, y eso intentó hacer la misma pregunta, muchas veces lo siguieron en centros comerciales, le revisaron sus cosas. Fíjate, Barack Obama, que fue un joven con mucho dinero, ¿no? Pero afroamericano, acá en los Estados Unidos. Yo le quiero preguntar a toda la audiencia, a ti, a los miembros de esta gran audiencia, si siendo morenos, en algún momento no han sido discriminados en México. Si se han salvado de la discriminación en México. Porque es una realidad a la que nos enfrentamos constante. Una realidad en la que desafortunadamente los mejores puestos durante mucho tiempo fueron para personas de tez blanca, los mejores puestos en el gobierno, en las empresas y etcétera, en un país en el que la mayoría pintamos de este color. Es verdaderamente ridículo. Y en el que nos hemos enfrentado a una serie de vejaciones estúpidas, como ya lo decía Laura Ceballos hace rato, por nuestro color de piel y por nuestro origen. Lo peor de todo, señoras y señores, es que nos han desafortunadamente estigmatizado con tal de pensar de que es una situación negativa el ser indígena, cuando para mí, y yo sé que para usted que nos ve y que nos escucha, es algo completamente de orgullo, un signo de absoluto orgullo ser o tener, pues vamos, ese gran pasado indígena que tiene México, ser de origen indígena, que es verdaderamente importante y verdaderamente fuerte. Yo te quiero decir que no sabía yo de este caso, me entero hasta que lo empezamos a tratar ahora, aquí en Sin Censura. Fue una mera casualidad que tú y yo nos vistiéramos, no sé si tú lo viste en esa idea, pero con esta camisita que me compré en esta vez que acabo de ir a México. Y quiero compartirte algo, Vicente, a ti y al público consentido de Sin Censura, algo que no quería comentar porque se me hizo que yo iba a terminar siendo, pues haciéndome la víctima de una situación que sí tuvo que haber sido denunciada en su momento. Yo fui a México este pasado diciembre para la boda de mi hermano. Mi hermano y su ahora esposa se casaron en un salón de fiestas ahí en Polanco y mi esposa y mis suegros decidimos quedarnos en un hotel cercano a ese salón de bodas porque tenemos una chiquita que no puede estar, pues vamos, que en la gran fiesta y etcétera, se duerme ya a las 7 de la noche y la boda era como a las 8 de la noche. De manera que nos quedamos en el Hotel Hyatt, que está ahí en Campos Elíseos, ahí en Polanco, y me pasó una situación muy desagradable. A pesar de que, pues bueno, hicimos ahí el ahorrito para quedarnos esa noche y que nuestra hijita estuviera segura esa noche, porque además, tú lo sabe el público de Sin Censura, tenemos amenazas de muerte. Cuando íbamos saliendo, mi suegra, que usted a lo mejor la ha visto aquí en Sin Censura porque ha estado en algunas situaciones por ahí, la hemos mostrado debido a su activismo acá en Estados Unidos en pro de los inmigrantes. Mi suegra, que es de tez blanca, que pues para muchos parecería extranjera, ¿no? Por decirlo así, primero le pidió a la recepcionista una tarjeta extra para su habitación y la recepcionista de inmediato se la dio. A continuación, yo le pedí una tarjeta extra a esta señora que lucía exactamente igual que yo, Vicente. Chaparrita, de tez morena, mexicana como tú y como yo. Y le solicité a ella que me diera una llave extra porque íbamos a estar entrando del hotel, yendo al salón de fiestas de aquí para allá. Y de la manera más desagradable, esa mujer me pidió a mí mi identificación. Dijo, ¿de qué habitación es usted? A ver, enséñeme, a ver si es cierto. Imagínate, ¿no? O sea, yo me dio muchísimo coraje. La verdad es que en ese momento agarré mi pasaporte y se lo aventé. Y le dije, espero que haga este tipo de cuestionamientos a cualquier persona. No solamente a los mexicanos que nos vemos como mexicanos. Espero que haga este tipo de cuestionamientos a los extranjeros de tez blanca. Después no quise perjudicarla, ni siquiera la acusé con la gerencia, pero creo que era necesario dar a conocer una de las tantas a la que los mexicanos de tez morena nos enfrentamos desafortunadamente y que nos plantean como un estigma, como una situación negativa
el hecho de ser indígenas, cuando insisto, es todo lo contrario. Hay que sentirnos orgullosos de nuestro pasado, de lo que somos, y ya estuvo bueno de chingaderas. Yo, mira, aunque vaya la directora de Casa Lam, para mí que se vayan a la chingada. Para mí boicot absoluto a Casa Lam. Honestamente, esto no puede ser así, esto es indignante, y creo que usted que nos ve y que nos escucha, está indignado como nosotros. Pues mira, mi querido Toño, creo que haces bien en decirlo, pero hiciste mal en no denunciarlo, porque en la medida en que denunciemos, iremos dejando un precedente. Si no hay denuncia, pues está jodida la cosa. Bueno, al final esa es solamente mi opinión y es punto y aparte, pero estoy de acuerdo contigo. Hay muchas actitudes. Tampoco es secreto que a mí me gusta andar en sandalias. Y porque ando en sandalias, muchas personas pareciera que no tienen el mismo trato cuando te ven hacia arriba con saco o cuando me ven hacia abajo con sandalias. Pero bueno,